Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer operaciones con números irracionales. Viste esas raíces cuadradas que no son exactas y no es nada del otro mundo. Mira, en el numerador puedo hacer algo, no puedo hacer nada, lo dejo como está. 4 raíz cuadrada de 3, que no lo puedo restar con 1, así que lo dejo como está. Vamos al denominador. A ver, fíjate, si vos separas en términos, acá te queda 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 24. Bueno, 24 por 2 es 48, o sea que lo puedo escribir como 2 raíz cuadrada de 48. Bueno, sigamos. Acá tenés menos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 6, lo podés escribir como menos raíz cuadrada de 12. Y por último, menos 3 raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a ver quién es la raíz cuadrada de 48 y quién es la raíz cuadrada de 12. Mira, a ver, un método sencillo es tomar el número y descomponerlo en factores primos. Si vos al 48 lo dividís por 2, te da 24. Si al 24 lo dividís por 2, te da la mitad que es 12. A 12 lo dividís por 2, te da la mitad que es 6. A 6 lo dividís por 2, te da la mitad que es 3. Al 3 lo dividís por 3 y te queda en 1. Bueno, ¿cómo miramos la raíz cuadrada de 48? Mira, acá formás un 2 al cuadrado. Acá formás otro 2 al cuadrado. Y este te queda sin formar cuadrado porque es el único 3 que hay. Pero si hacemos distributiva nos queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado y raíz cuadrada de 3. Claro, yo puedo simplificar, me queda, cuando simplificas te queda módulo, pero el módulo de 2 es 2. Así que queda 2 por 2, 4, 4 por raíz cuadrada de 3. ¿Ves? 4 por raíz cuadrada de 3 es la raíz cuadrada de 48. Bueno, entonces acá nos va quedando así. A ver, vamos a plantear cómo nos va quedando. El numerador ya dijimos que no podemos hacer nada, ¿no? Vamos acá, 2 raíz cuadrada de 48. Me queda 2 por 4 y por raíz cuadrada de 3. Vamos a la de 12. Podés usar el mismo método, pero también, y esto ya es una variante, pero podés usar el mismo método, de darte cuenta que 12 es 4 por 3. O sea, si vos haces raíz de 12, estás haciendo raíz de 4 por 3, 4 por 3 es 12. Y esto es raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 3. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y nos queda 2 por raíz cuadrada de 3. O sea que acá, en lugar de poner menos raíz cuadrada de 12, ponemos menos 2 raíz cuadrada de 3. Y acá era 3, no terminé de copiarlo, ¿no? Raíz cuadrada de 3. Perdón que no terminé de copiar este término acá. 3 raíz cuadrada de 3. Bueno, sigamos. A ver cómo va esto. 4 raíz cuadrada de 3 restado 1. Y miramos el denominador, me queda 2 por 4, 8. 8 raíces cuadradas de 3. Menos 2 raíces cuadradas de 3, ¿cuánto te da? 6 raíces cuadradas de 3. 6. 6 restado 3 me da 3. 3 raíces cuadradas de 3, ahora lo reviso por las dudas, pero creo que está bien, ¿no? 2 por 4, 8. 8 raíces de 3. Menos 2 son 6 raíces de 3. Y menos 3 son 3. Ahora sí. Fíjate que en el denominador nos quedó una raíz cuadrada. Podemos racionalizar, multiplicar numerador y denominador por la raíz cuadrada de 3. Y nos va a quedar así. Acá hacemos distributiva. 4 raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Es 4 raíz cuadrada de 9. Y 4 por menos raíz cuadrada de 3 me queda menos raíz cuadrada de 3. Perdón, 1, no sé qué dije, 4, va. Menos 1 por raíz cuadrada de 3, menos raíz cuadrada de 3. Y acá te queda 3 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, o sea, 3 por raíz cuadrada de 9. Bueno, la raíz cuadrada de 9 es exacta, es 3. O sea que acá me queda 4 por 3. Menos la raíz cuadrada de 3. Y en el denominador, ¿qué te queda? La raíz cuadrada de 9, que es 3, multiplicada por 3. Bueno, conclusión, nos quedó 4 por 3, 12, menos raíz cuadrada de 3, dividido 3 por 3, que es 9. Si querés, estaría bueno también que lo hagas, que separes en distributiva 12 novenos menos 1 noveno raíz cuadrada de 3. Claro que 12 novenos lo podés simplificar, porque si al 12 lo dividís por 3 te queda en 4, y si al 9 lo dividís por 3 también te queda en 3, 4 tercios, lo mismo que 12 novenos, menos 1 noveno raíz cuadrada de 3, ejercicio terminado. Bueno, ¿hacemos otro? Dale, hacemos otro. Bueno, vemos el segundo. Te recuerdo
Por ahí no lo sabías, que el canal está organizado por listado de reproducción. Si vos entrás por listado de reproducción y buscás números reales de este tipo de ejercicio, vas a encontrar cientos, ¿eh? Como para estudiar y repasar. Bueno, mira, ¿qué tenés en el primer término? Un binomio dividiendo con número irracional. Eso hay que racionalizar el denominador. Bueno, ¿cómo lo haces? Mira, ¿viste que el binomio es 2 más raíz cuadrada de 2? Bueno, multiplicas numerador y denominador por el mismo binomio, pero cambiándole el signo, nos queda 2 menos raíz cuadrada de 2. Fíjate, multiplicas numerador y denominador por el mismo binomio, pero cambiando este signo. Bueno, vamos acá. Segundo término. 6 por raíz sexta de 8. ¿Quién es 8? 8 lo dividís por 2 te da 4, al 4 lo dividís por 2 te da 2, al 2 lo dividís por 2 te da 1. Claro, 2 al cubo es 8. Así que puedo poner acá 2 al cubo. Menos 3 por raíz cuadrada de 18. 18 no es 9 por 2, sí, 9 por 2 es 18. O sea que esto es 3 por el 18, su raíz cuadrada, es raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 2. Claro, 9 por 2 es 18. Y acá el exponente fraccionario, ¿qué significa? Significa que el 16 está elevado a la 1 bajo una raíz cuadrada, o raíz de índice 2, raíz cuadrada de 16. Ahí fuimos con el primer paso. Vamos con el próximo paso. Acá hacemos distributiva, 2 raíz de 2 por 2, 4 raíz cuadrada de 2, 2 por 2, 4. 2 raíz de 2 por menos raíz de 2, bueno, da menos. 2 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 4. Vamos al denominador, tenemos 2 por 2, 4. 2 por menos raíz cuadrada de 2, menos 2 raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por 2, más 2 raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada de 2 por menos raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 4. Ahí ya, más que eso, no podemos seguir en este paso, ¿no? Bueno, sigamos acá. 6. Acá tenés exponente 3 y raíz sexta. Simplifiquemos. Al 3 lo divido por 3 y me queda en 1. Y al 6 lo divido por 3 y me queda en 2. O sea, ¿qué me quedó? Raíz cuadrada de 2, menos 3 por la raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de 2, nada, raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 16 es un número exacto, es 4. Sigamos. ¿Qué nos quedó acá? 4 raíz cuadrada de 2, y fíjate este detalle, la raíz cuadrada de 4 es 2, y por 2 es 4, o sea que menos 4. Vamos al denominador, nos quedó. Mira, acá te queda la resta de dos números iguales. 2 raíz cuadrada de 2 menos 2 raíz cuadrada de 2 es 0. Ese es el secreto de este método, para que no te quede ninguna raíz. Porque vos fíjate que acá la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que te queda 4 restado 2. 4 restado 2 da 2. Ahí está. Primer término arreglado. Bueno, vamos al segundo. El segundo es 6 raíz cuadrada de 2. No se puede hacer nada acá. Acá, 3 por 3 es 9. Menos 9... raíz cuadrada de 2, más 4. Sigamos. Acá puedo ser distributiva. 4 dividido 2 me da 2. 2 raíz cuadrada de 2, ¿no? Menos 4 dividido 2, menos 2. ¿Ves cómo hice distributiva? Este dividido este, y se quedaron dos términos. 4 dividido 2 raíz cuadrada de 2, eso da 2. 4 dividido 2, y 4 dividido 2 también da 2. Bueno, vamos al segundo término. Bueno, escribamos nomás. Más 6 raíz cuadrada de 2, menos 9 raíz cuadrada de 2, más 4. Bueno, acá ya terminamos el ejercicio, porque fíjate, ¿quién no tiene raíz? 4 y menos 2. Los demás tienen todo raíz. Bueno, 4 menos 2 da 2. Y los que tienen raíz son 2 más 6, que suman 8, y menos 9, que sería 8, menos 9, menos 1. Menos 1 raíz cuadrada de 2, y ahí está el ejercicio terminado, ¿eh? Hicimos 6 y 2, 8, menos 9, menos 1 raíz cuadrada de 2. Y sin raíz cuadrada de 2, teníamos 4 menos 2, que te da 2. Gente linda, espero que haya quedado claro. De todas maneras, dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.